Pues miras, buenos días, la gente Carla. Seguimos con más programación aquí en TVMOS, y para los amantes del género de terror, llega a cines Boogeyman. Esta es la historia de unas hermanas conmocionadas tras la muerte de su madre, que acuden a un terapeuta, a quien un día le llega una inesperada visita, pues una identidad sobrenatural que se alimenta del sufrimiento de sus víctimas, lo persigue y nadie parece estar a salvo. Esta es clasificación C. Recuerda que en TVMOS nos movemos contigo. No sé cómo puedes dormir con todas esas luces. ¿A qué le tienes miedo? No veo nada. Ok, verificación de monstruos finalizada. Siempre estuvo ahí. Oculto. En la oscuridad. Es como todos esos monstruos escalofriantes que crees que se esconden debajo de tu cama. No es real. ¿Qué es esto? Es lo que viene por tus hijos cuando no estás prestando atención. Sadie, ¿tú me crees? ¿Cierto?
Hola, hola, yo soy Tania Rocha y el día de hoy te voy a traer unos tips para ser más productivo en el trabajo. Número 1. Sé observador. Analiza cómo funciona tu centro de trabajo, ve qué se puede mejorar, revisa las funciones que realizarás. Número 2. Invierte en ti. Destinar dinero en cursos y capacitaciones es la inversión más rentable y además esto permitirá sobresalir actualizándote al mejorar habilidades y conocimientos. Número 3. Ten claro lo que debes hacer. La organización es fundamental, utiliza cronogramas, planea las actividades y el tiempo que le tendrás que dedicar. De esta manera aprovechará la jornada laboral al máximo. Número 4. Crea tus propios retos. Nunca te des por vencido. Alcanza nuevas metas para que vayas por retos más grandes. Olvida el conformismo y la apatía. Actívate para contagiar a tus compañeros un espíritu emprendedor y positivo. Número 5. Cuida tu cuerpo. También necesitas una adecuada alimentación, además de tener periodos de descanso y recreación fuera de la vida laboral. El cuerpo es el motor que mueve tu vida. Cuídalo, ten una vida plena y saludable. Eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos para la próxima para más. Si tienes una vacante o quieres postularte, no olvides ir al sitio web clasificrapido.mx. Lucha Libre Fest León 2023. Domingo 11 de junio, en el palenque de la Feria de León, se presentan Blue Demon Jr., Tinieblas Jr., Aluche, Dr. Wagner, Diamante Azul y muchas estrellas más. Promotora Bobby Lee. Adquiere tus boletos al 477-787-2555.
Que no te puedes perder, desde grandes conciertos hasta reconocidas proyecciones y muchas sorpresas más. Soy Andrés Sánchez y a continuación te daré a conocer algunos de ellos. El reconocido cantautor, músico, compositor, productor musical y empresario mexicano Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki, se estará presentando el próximo viernes 2 de junio en el escenario de la Velaria de la Feria en punto de las 9 de la noche. Todavía alcanzas a comprar tus accesos a través de TicketOne.mx. Si eres fanático del vino, no puedes perderte la octava edición del Festival Tinto Bajío, que se estará llevando a cabo el próximo sábado 10 y domingo 11 de junio en los jardines del Hotel Hudson. Disfruta de un ambiente completamente familiar, pues hay un área especialmente dedicada para los más pequeños. Así que no hay pretextos para no lanzarte este fin de semana al Tinto Bajío. Compra tus boletos a través de TicketCity.mx. El Foro Proyecta vuelve al Auditorio Mateo Herrera y en el mes de junio tendrá tres diferentes fechas en las cuales estarán proyectando tres citas fílmicas completamente diferentes pertenecientes a la Filmoteca UNAM. Este evento es completamente gratuito y sin registro previo, por lo que te recomiendo llegar temprano. Consulta la página oficial del Fórum Cultural Guanajuato para que conozcas más de este proyecto. Ya están a la venta a través de boletia.com los boletos para que ingreses a la presentación especial de Andrés Suárez en el Foro Parún el próximo 24 de junio. El reconocido cantautor español estará pisando tierras mexicanas, así que no te lo puedes perder. Esta solo fue una pequeña lista de los eventos que se vienen para el mes de junio y tú, ¿jalas? Cuidemos a Guanajuato desde el hogar. Te recomendamos, cambia tu regadera por una ahorradora. Usa llaves ahorradoras de agua. Repara las fugas de tu casa. Llena, usa tu lavadora con cargas completas. Báñate en 5 minutos o menos. Instala un depósito ahorrador en tu baño, si tu baño no lo es. Cuidemos a Guanajuato. Destapa, aplica y repara. Muy sencillo, ¿no? Destapa, aplica y repara. Destapa, aplica y repara. Adhesivo especial para todo uso. Colibrí, pega de volada. ¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.
La sonrisa es uno de los principales atractivos de las personas, pero a veces se pueden volver amarillos por diferentes factores como el consumo de bebidas con alto contenido de cafeína, el alcohol, el tabaco y alimentos con colorantes. ¿Pero qué otros factores pueden influir en el aspecto de nuestra sonrisa? Otros factores que incluyen son la acumulación de sarro, así como la ingesta de medicamentos y los cambios hormonales que se dan durante el embarazo. Uno de estos remedios es el bicarbonato de sodio, que es uno de los más populares debido a su efecto blanqueador. Y para utilizarlo vas a mezclar una cucharadita de bicarbonato con agua para crear una pasta. Y la vas a aplicar en tus dientes usando un cepillo de dientes con cerdas suaves. Y luego vas a enjuagar tu boca con agua. Otro remedio es el vinagre de manzana y lo único que tienes que hacer es mezclar este producto con dos partes de agua y cepillar tus dientes con la mezcla. Luego vas a enjuagar tu boca con agua para eliminar el sabor a vinagre. Entre los productos top para blanquear los dientes destaca el aceite de coco. Simplemente agrega unas gotas de este aceite en una servilleta y aplícala en tus dientes para limpiarlos. Deja que el aceite actúe durante unos minutos y luego enjuaga. La sal. Si quieres un remedio casero, fácil, económico y práctico, la sal es la mejor opción. Solo tienes que mezclar una cucharada de sal con una cucharada de agua, cepillar tus dientes con esta mezcla y luego enjuagas tu boca. Verás los resultados de manera inmediata. Espero que este tip les haya sido de mucha utilidad. Síganme en mis redes sociales, compártanme sus dudas y sugerencias. Y recuerda que te vemos, nos movemos contigo. Aprovecha las super promociones de Dormimanía. Colchón Rectonic desde 2,199 pesos. Somos distribuidores directos de fábrica. No te preocupes por el envío. Es gratis. Contamos con sucursales en Paseo de los Insurgentes 1247 y en Boulevard Juan José Torres Landa 103, Interior 6. Búscanos en nuestras redes sociales y conoce más de nuestras super ofertas de Dormimanía. Amigos de Tevemos, ¿cómo están? Yo soy Diego Torres y miren, a nuestras espaldas, el hermoso expiatorio aquí en León, Guanajuato. Y es un placer para mí estar con Anel Bravo. Miren, leonesa, ¿verdad? Claro, claro. 22 años. Sí. Maestra. También. Cantante y ahora en el reality. Así es, de todo un poquito. ¿Cuánto tiempo tienes ya de maestra?
Tengo 6 meses aproximadamente. Bueno, soy nutrióloga, pero imparto la materia de química, está dentro de la currícula. ¿Y eres cantante también? Claro. Yo empecé a cantar como a los 6-7 años, pero trabajando en la música a los 15. Me inclino más a que soy muy versátil. Te canto cumbias, baladas, rancheras, de todo. ¿Te gusta de todo? ¿Y eres creadora de contenido también? También, TikToker. Platícanos de tu TikTok famoso que tiene más de 50 millones en, ahí sí, en TikTok. Sí, claro que sí. Fíjate que cuando yo entro con mis alumnos, ya sabes, ¿no? Que va a haber examen y todo así de nada. Y busqué una estrategia porque como soy pues nueva en el sistema, ellos ya tenían otro maestro y quería saber cuánto sabían ellos. Dije, les voy a poner la actividad de un acordeón creativo. Yo les enseñé algunos temas y les expliqué lo que era un acordeón. Y estuve duro y dale como una semana. Y no se les olvide su acordeón porque tal día es el examen y es el derecho para hacerlo. Pues ya el día que fue el examen, en ese momento a mí se me ocurrió, les dije, oigan, ¿puedo grabar sus acordeones? Sí, ajá, y subirlos a TikTok. Yo tenía 100 seguidores o 200. Okay. Y ellos, sí, se emocionaron y empecé a grabarlos. Y ese día yo tenía una hora libre y edité el video y lo subí. Ya cuando salí, me metí, tenía como unas 5,000 vistas y así. Ya no chequé TikTok ni nada, al día siguiente que me levanto, 150,000 vistas, muchos comentarios y yo así de ¿qué? Y así empezó a escalar y escalar y escalar hasta llegar pues ya 52 millones, creo ya ahorita, sí. Oye, y ahorita eres concursante del reality Tengo Talento, Mucho Talento. Sí, Tengo Talento, Mucho Talento es un programa, obviamente, de talentos, donde si sabes bailar, cantar, eres comediante o así, puedes participar en este programa. Y este programa le da mucha apertura a Latinoamérica. Okay. Entonces, cuando yo vi la convocatoria, yo quería ir, pero no tenía el dinero suficiente para ir a Estados Unidos al casting. Y vi que había la manera de mandar un video online. Y lo mandé 3 días antes de que se acaban las audiciones. Y justamente el último día me marcan que había pasado la primera etapa. Y fuiste, pasaste la primera etapa y viajaste hasta dónde para ir al casting o cómo. Ahí va lo más padre, pues es que no tuve que viajar a ningún lado. Okay. Hice el segundo casting por videollamada. Oh. Me hablaron desde Los Ángeles, acordamos la hora y todo. Y hice el segundo casting y me dijeron, bueno, este no quiere decir que ya pasaste, que tengas que venir a Los Ángeles. Si pasas este casting, te vamos a hablar, nada más tienes como 4 días. Si no te hablamos en 4 días, ya no pasaste. Y yo, bueno, entonces. Ya era el último día límite. Yo hasta había soñado que me hablaban y que veía el teléfono y contestaba. Y yo me desperté como que con esa onda. Y sí, como alrededor de las 3 de la tarde me marcan. Veo que era el número de Tengo Talento. Y yo, bueno, ¿quién habla? De los nervios. Ajá. Y ya me dijeron que sí podía volar a Los Ángeles. Es una producción muy padre, la verdad. Porque muchos piensan que por hacer este tipo de viajes yo tengo dinero, así no, todo me lo paga la producción de Tengo Talento, Mucho okay. Talento, comidas, transportes, todo. Oye, ¿y cómo fue tu primer programa? ¿Cómo te sentiste nerviosa? ¿Cantaste, verdad? Sí, claro. ¿Cómo te sentiste en ese programa? Me sentí muy nerviosa, honestamente,
nunca había salido en televisión ni cantar frente a artistas. Okay. Y me temblaban las piernas, yo estaba así de ¡ay no! Pero creo que lo pude sobrellevar y me fue muy bien. Los cuatro jueces me dieron el pase a cuartos de final y eso me hizo como que inspirarme más, ensayar y así. ¿Y ahorita estás en la semifinal? Ya estoy en la semifinal. Pues invítalos a que te apoyen. En mis redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram, aparezco como Anel Bravo. Por ahí pueden seguirme, pueden ver todo mi contenido y la convivencia de todo lo que se hace detrás de cámaras. Tengo talento, mucho talento. Oye, Anel, pues muchas gracias por la entrevista. Seguramente vas a estar en la final y ahí sí, toda la gente lo vamos a estar apoyando, te vas a ver. Ojalá. Vas a ver que seguro vas a estar ahí. Ojalá que sí. No, no espero menos de mi gente. Anel, pues muchas gracias por esta entrevista. Y amigos de TVemos, recuerden que pueden seguir, bueno, ya sigan a Anel en las redes sociales. Y también las redes sociales de TVemos. Yo soy Diego Torres y recuerden que si tienen lavadora, ahí la ven. ¡Eso! ¡Cuídense mucho! El día de hoy estoy muy emocionada porque está Cristina Rodríguez con nosotros para que nos platique todas las cosas maravillosas que tienen en la Secretaría de Fortalecimiento Social. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, Tania, por fin estar en TVemos. La verdad es que muy agradecida del espacio. ¿De qué trata y cómo los ciudadanos pueden como hacer uso del Pase Verde? Pero es un programa con un alto sentido social, que no solamente es la gratuidad a los espacios, sino que lo que involucra alrededor de esta gratuidad es justo lo que buscamos como estrategia para generar esa cohesión social de la que tanto se habla. Y uno de los temas que más veíamos de las limitantes una vez que ya estaba la gratuidad, Ale en sus recorridos de Mi Barrio Habla por varias partes de la ciudad, se topaba con la situación de que mucha gente decía, bueno, pero llegar, yo vivo en Nuevo Valle, Moreno, Tates, llegar a alguno de estos espacios será complicado. Entonces se destinó un recurso específico también para llevar a todas las familias. ¿A dónde tengo que asistir para hacer lo del traslado? Nos meten una solicitud ahí a la Secretaría de Fortalecimiento Social. Si viven en la zona urbana, a desarrollo social. Si son de las comunidades rurales, a desarrollo rural. Y si pertenecen a las zonas irregulares, también para ellos hay a través de IMUBI. Gustaría que me platicaras de otro que es como tu estrella también. Fuerza León. Fuerza León, ¿de qué trata? Fuerza León es un grupo de brigadistas que son los mismos empleados municipales, solamente sensibilizados, que a través de un diagnóstico, hay que entender que las situaciones de vulnerabilidad son multifactoriales. Uh-huh. Entonces, este diagnóstico te permite entender dónde está el problema. Uh-huh. Y una vez que tú aplicas el diagnóstico, haces un plan familiar
y con todos los apoyos sociales que tiene el municipio, los abordas para poder llevar a esa familia de un lugar a otro. No siempre tiene que ver con parte con recurso económico, tiene que ver con vinculación también. ¿Y cómo la gente se puede acercar a ustedes? Esta administración, Ale, ha tenido esta posibilidad de abrir Miércoles Ciudadano, Mi Barrio Habla, Hola León, que es un chat que está por ahí, les voy a dejar el teléfono. Hay un teléfono específico, un chat para Fuerza León, y también tenemos a Leo, y tenemos las redes sociales. Ahorita se las voy a dejar para que por ahí las puedan consultar. Decirles que hay muchos programas, que se acerquen, que pidan ayuda, que no está mal, ¿no? Porque de pronto pareciera que solo es para un segmento los programas sociales. No, hay muchos programas para mujeres madres solteras, que en otra oportunidad me encantaría poder platicarles. Por favor. Y que estamos a sus órdenes, Cristina Rodríguez, como secretaria para el Fortalecimiento Social de León. Querida Cristina, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Tania. Estamos a sus órdenes desde la Secretaría para el Fortalecimiento Social de León y será un placer atenderlos. Muchísimas gracias y los invito a que si quieren ver esta entrevista completa, no olviden visitar nuestro canal de YouTube Te Vemos Oficial. Nos vemos para la próxima. ¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así, frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Aquí Jerry Bonilla para traerte tu dosis semanal de noticias del mundo del entretenimiento. ¡Vámonos con la información! Se estrenó la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y, amigos, es una tremenda joyita del universo cinematográfico de Marvel. De hecho, tanto los críticos y la audiencia han dicho que es lo mejor que nos ha dado este universo desde Avengers Endgame. De hecho, Guardianes de la Galaxia también ha llegado a maravillar a otros organismos, porque incluso PETA felicitó a los productores por haber creado la mejor película para concientizar a los demás sobre el maltrato animal, ya que plasma a la perfección la realidad de los animales de prueba en laboratorios, logrando empatizar con la audiencia. Sin duda, amigos, Guardianes de la Galaxia es ya la mejor trilogía del universo cinematográfico de Marvel. Y eso fue todo, amigos, en tu dosis semanal. Yo soy Jerry Bonilla y recuerda que te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la siguiente y recuerda que en Te Vemos, nos movemos contigo.
En Lácteos Padier, por más de 43 años, hemos compartido el sabor de nuestra variedad, frescura y calidad de exquisitos quesos que dan el sazón perfecto a tus comidas. Llama al 476-706-9595. Con la familia y para toda ocasión, Lácteos Padier, un sabor con tradición. Hola, ¿qué tal? Amigos de TVemos, me da mucho gusto poder saludarlos. El día de hoy me encuentro en Los Encurtidos y Botanas Don Raúl, mejor conocido como El Profe, en un ambiente totalmente familiar desde 1902. Y nos acompaña el señor Rogelio, quien es propietario en este momento de este lugar. Muchas gracias, señor Rogelio, por recibirnos aquí. Gracias a ustedes que nos hacen favor de acompañarnos y darle difusión a este trabajo tan importante y tan querido aquí en Silao, Guanajuato. En aquellos años era una tiendita normal, como de abarrotes, en la cual se vendía efectivamente abarrotes e encurtidos, que era el nopal, la papa, el cacahuate, la zanahoria y los coconostles. Y a medida que va pasando el tiempo, esto se fue transformando un poquito más y ya no fue una tiendita, fue un negocio un poquito más grande que llegó a vender en ese tiempo también, iniciándose lo que es la cerveza, acompañado con el encurtido. Y afortunadamente a través del tiempo se ha vuelto una costumbre. ¿Cuántas generaciones? Estaríamos hablando de señor Leopoldo, que fue el iniciador de este negocio, posteriormente el señor Raúl. ¿Qué le decían el profe? El profe. ¿Por qué le decían el profe? Le decían el profe porque efectivamente daba clase en la escuela Miguel Hidalgo y en la escuela Petra Ríos de Romita. Ok. Y después de él siguió su hijo, que es Eric Flores. Ajá. Y posteriormente llegaron dos de mis hijos, sería Fabricio y Weder Guerrero Flores. Y afortunadamente a mí me tocó darle continuidad a este trabajo, un lindo trabajo en el cual yo me he familiarizado bastante y me siento muy a gusto, principalmente con el trato que lo tengo muy directo, muy directamente con la clientela, ¿sí?, que nos hace favor de tomar mucho en cuenta. Oiga, aquí vemos que nos está preparando un platito de encurtidos. ¿Nos puede platicar qué es cómo lo prepara, cómo lo elabora? Este platillo inicialmente lo estamos preparando con salami, cacahuate, zanahoria, papa, cuero, nopal. Y le vamos a poner queso, del famoso queso de morral. Oiga, y aquí vemos el lugar que está muy bien vestido, por llamarlo de alguna manera, de muchas fotografías de personalidades y de momentos obviamente importantes. De personalidades que han venido aquí, de alguna que usted recuerde en ese momento. O han venido, por ejemplo, jugador de fútbol del equipo León. Futbolistas, Tenemos una persona mucho, muy importante para aquí, en Silao, Guanajuato, el señor José Luis Hernández, que fue nombrado pues un gran jugador de béisbol. Ajá. Hace poquito se le celebró un homenaje en un parque que está a la salida de la ciudad de Trejo. Ok.
Amigos de TVMos, les hacemos la cordial invitación de que vengan a los estudios y botanas Don Raúl, el profe. Nos encontramos en la calle Pino Suárez, número 24, esquina con Guerrero, en la zona centro de la misma ciudad, a una cuadra muy cercana de la Escuela Federal. Bueno, pues aquí los esperamos. La verdad, esto está delicioso. Les recuerdo un ambiente totalmente familiar. Y recuerda que te vemos, nos movemos contigo. ¿Deudas a Infonavit? ¿Quieres cambiar de casa? ¿Te vandalizaron tu casa? ¿Ya no puedes seguir pagando? ¡No la regreses! Recuperamos dinero, liquidamos tu deuda y obtén un segundo crédito. Somos Marca Guanajuato. Trámites 100% seguros. 477-6469-213. Los Migas, buenos días. ¿La siente Carla?
Cuidemos a Guanajuato desde el hogar. Te recomendamos. Cambia tu regadera por una ahorradora. Usa llaves ahorradoras de agua. Repara las fugas de tu casa. Llena. Usa tu lavadora con cargas completas. Báñate en 5 minutos o menos. Instala un depósito ahorrador en tu baño, si tu baño no lo es. Cuidemos a Guanajuato. ¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud, Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Gente chula, gente hermosa, gente maravillosa de Tebas, Guanajuato. Yo soy Sam Méndez y es un gusto acompañarlos una vez más en su trayecto. En esta ocasión, como lo pueden notar, nos encontramos a las afueras del Mercado Hidalgo, un importante establecimiento en Guanajuato capital. Acompáñenme a ver por qué lo es.
Guanajuato es una de las ciudades mexicanas que obtuvo mayor influencia francesa en sus construcciones. Y prueba de ello es el emblemático Mercado Hidalgo, ubicado en el corazón de la capital guanajuatense. Pero, ¿sabías que esta construcción no se pensó originalmente como un mercado? Su construcción comenzó en 1904 en lo que anteriormente fuera territorio de la Plaza de Toros Gavira y estuvo a cargo de los ingenieros Ernesto Brunel y Ponciano Aguilar. Por otra parte, el diseño de la estructura y la Torre del Reloj corrieron a cargo de Alexandre Gustave Eiffel, el mismo que construyó la Torre Eiffel de París. Este mercado no tiene una construcción común, y es porque inicialmente fue pensado para ser una estación de tren, para posteriormente ser adaptada a la estructura de un mercado. El 16 de septiembre de 1910, el mercado fue inaugurado por el general Porfirio Díaz. Se buscó que la fecha coincidiera con el aniversario número 100 de la independencia de México y en honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, fue nombrado Mercado Hidalgo. Cuenta con una fachada hecha de cantera rosa con 10 arcos. De los tres accesos con los que cuenta el mercado, el principal se distingue por tener un vestíbulo del arco abierto. Para iluminar el interior del mercado, se colocaron 30 ventanales que permiten la entrada de luz natural al sitio. En el Mercado Hidalgo podrás adquirir diversas artesanías y souvenirs para recordar tu visita a Guanajuato capital. Una gran variedad de dulces típicos. Finalmente, el área de alimentos preparadas para todos los gustos, desde tacos de guisado hasta pescados y mariscos. Es así como poco a poco vamos conociendo cada parte importante de nuestra ciudad Guanajuato capital. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y tampoco que te vemos, nos movemos contigo. ¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Ya está aquí, con él llegan una serie de eventos que no te puedes perder, desde grandes conciertos hasta reconocidas proyecciones y muchas sorpresas más. Soy Andrés Sánchez y a continuación te daré a conocer algunos de ellos. El reconocido cantautor, músico, compositor, productor musical y empresario mexicano Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki,
se estará presentando el próximo viernes 2 de junio en el escenario de la Velaria de la Feria en punto de las 9 de la noche. Todavía alcanzas a comprar tus accesos a través de TicketOne.mx. Si eres fanático del vino, no puedes perderte la octava edición del Festival Tinto Bajío que se estará llevando a cabo el próximo sábado 10 y domingo 11 de junio en los jardines del Hotel Hudson. Disfruta de un ambiente completamente familiar, pues hay un área especialmente dedicada para los más pequeños. Así que no hay pretextos para no lanzarte este fin de semana al Tinto Bajío. Compra tus boletos a través de TicketCity.mx. El Foro Proyecta vuelve al Auditorio Mateo Herrera y en el mes de junio tendrá tres diferentes fechas en las cuales estarán proyectando tres citas fílmicas completamente diferentes pertenecientes a la Filmoteca UNAM. Este evento es completamente gratuito y sin registro previo, por lo que te recomiendo llegar temprano. Consulta la página oficial del Fórum Cultural Guanajuato para que conozcas más de este proyecto. Ya están a la venta a través de boletia.com los boletos para que ingreses a la presentación especial de Andrés Suárez en el Foro Paruno el próximo 24 de junio. El reconocido cantautor español estará pisando tierras mexicanas, así que no te lo puedes perder. Esta solo fue una pequeña lista de los eventos que se vienen para el mes de junio y tú, ¿jalas? Este domingo 4 de junio llega al Parque Guanajuato Bicentenario la exhibición de autos más impresionantes de México. Papá sobre ruedas 2023. Autos clásicos, deportivos y todoterreno, con música, regalos y muchas sorpresas. Registra tu vehículo al 477-256-4040. Seguimos con más programación aquí en Te Vemos, y una de las series más populares de HBO Max está a punto de llegar a su fin. Tras 4 temporadas, la serie de Succession se despide de la plataforma, y si no la has visto, esta es la historia de una familia adinerada estadounidense quien es dueña de un conglomerado internacional de medios. A través de un drama y humor ácido, sigue la historia de esta familia en su búsqueda al poder. Esta es clasificación B15. Recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo. We're all gathered here because there are things to address. Dad's gonna try and win a therapy. Well, he hasn't done therapy with me yet. I'm an expert. But if Dad had had therapy, I wouldn't need so much. I want a broadcast network. I want to see what other news operations we can sweep up. Local TV? Dad, nobody watches TV. Why shouldn't we do all the news? Well, Kim Jong Pop. Because that's not how things work in this country. We have a major problem. He's erratic. He's making bad decisions. If he's not careful, he's going to destroy the company. And what, are you going to do something? I think I'm the best option. Oh, right, because you like playing boss? This is my vision. I take over. You two under me. Under you. Can we think about it? Of course. I thought about it. No. This family's broken, and that has consequences. Kick out the old man, in with the new guard.
Where you been? I was meeting about a prospective job. With your father's enemy? Disagreeing with dad is not treason. You want this enough to go to war with your family? It's rebellion. Sabotage. Deliberate attempt to undermine my whole business. That's the death pit. Take a look. And I feel like I might not like it in the death pit. Stock's gone below 130. We could death spiral here. Who's in charge right now? It's my company. You are a nobody. Aprovecha las super promociones de Dormimanía. Colchón Rectonic desde 2,199 pesos. Somos distribuidores directos de fábrica. No te preocupes por el envío. Es gratis. Contamos con sucursales en Paseo de los Insurgentes 1247 y en Boulevard Juan José Torres Landa 103, Interior 6. Búscanos en nuestras redes sociales y conoce más de nuestras super ofertas de Dormimanía. Sencillo, ¿no? Destapa, aplica y repara. Destapa, aplica y repara. Adhesivo especial para todo uso. Colibrí, pega de volada. Seguimos con más programación aquí en Te Vemos. Mi nombre es Mariana Hernández y estas son las noticias más relevantes en el mundo del cine esta semana. La nueva serie del creador Sam Levinson para la plataforma de HBO Max, The Idol, fue odiada por la crítica en el Festival de Cannes. Los primeros comentarios critican el excesivo contenido explícito, debutando con solo 9% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes. Esta serie tendrá su debut el 4 de junio a través de la plataforma. Adiós a Netflix.
La plataforma de Netflix ha actualizado las políticas de su servicio compartido para Netflix en distintos hogares, por lo que distintos usuarios han expresado su inconformidad tras la información sobre el uso de cuentas compartidas en México. Cada usuario adicional fuera del domicilio titular pagará 69 pesos al mes por el uso de la cuenta. Las personas con las que compartes tu cuenta podrán trasladar su perfil a su cuenta de forma automática con toda la información. Primero fue Winnie Pooh y ahora el clásico de la Cenicienta tendrá su propia versión de terror. Una adaptación live action de terror de la Cenicienta está en desarrollo. La cinta tendrá por título La Maldición de la Cenicienta y estará protagonizado por la actriz Kelly Ryan Sanso. La crítica amó la nueva película de Martin Scorsese presentada en el Festival de Cannes. Con el 95% de aprobación por la crítica en Rotten Tomatoes, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese se vuelve una de las cintas mejor calificadas en el Festival de Cannes. Los primeros comentarios resaltan la actuación de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Tendremos serie de Chespirito para HBO Max. La plataforma de streaming obtuvo los derechos para desarrollar la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para su plataforma. Y bueno, estas fueron las noticias más relevantes en el mundo del cine. Recuerda seguirme en mis redes sociales y en las redes sociales de Te Vemos. Y recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo. Cuidemos a Guanajuato desde el hogar. Te recomendamos, cambia tu regadera por una ahorradora. Usa llaves ahorradoras de agua. Repara las fugas de tu casa. Llena, usa tu lavadora con cargas completas. Báñate en 5 minutos o menos. Instala un depósito ahorrador en tu baño, si tu baño no lo es. Cuidemos a Guanajuato. ¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.
Adeudas a Infonavit. ¿Quieres cambiar de casa? ¿Te vandalizaron tu casa? ¿Ya no puedes seguir pagando? ¡No la regreses! Recuperamos dinero, liquidamos tu deuda y obtén un segundo crédito. Somos Marca Guanajuato. Trámites 100% seguros. 477-6469-213. Lucha Libre Fest León 2023. Domingo 11 de junio, en el palenque de la Feria de León, se presentan Blue Demon Jr., Tinieblas Jr., Aluche, Dr. Wagner, Diamante Azul y muchas estrellas más. Promotora Bobby Lee. Adquiere tus boletos al 477-787-2555. ¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así, frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. We'll be right back.
días, buenos días, la gente Carla. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Aquí Jerry Bonilla para traerte tu dosis semanal de noticias del mundo del entretenimiento. ¡Vámonos con la información! Vamos a hablar sobre el videojuego de Hogwarts Legacy porque ha sido de los mejores puntuados en este 2023. Ha sido aceptado tan bien por la crítica como los fans. Y de hecho, ya está dando el paso a las generaciones pasadas, porque ya estará disponible para videojuegos y consolas de PlayStation 4 y también para Xbox One. Ya solamente faltaría estar disponible para la Nintendo Switch. Lamentablemente les tengo malas noticias para los usuarios de la consola de Nintendo, porque se ha retrasado el lanzamiento de Hogwarts Legacy
para esta plataforma. Se tenía previsto que saliera para el próximo 25 de julio, pero debido a algunos problemas, bugs y también rendimiento del videojuego en la consola, se ha tenido que posponer hasta el próximo 14 de noviembre. Eso sí, Avalanche Software, que son los desarrolladores de este videojuego, prometen que Hogwarts Legacy va a llegar de la mejor forma para Nintendo Switch. Y eso fue todo, amigos, en tu dosis semanal. Yo soy Jerry Bonilla y recuerda que te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la siguiente y recuerda que en Te Vemos, nos movemos contigo. Seguimos con más programación aquí en Te Vemos y llega a cines la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse. En esta seguiremos el segundo capítulo en la vida de Miles Morales, quien es lanzado al multiverso donde se encontrará con Spider-Gente encomendada a proteger su propia existencia. Además, descubrirá el verdadero valor de lo que significa ser un Spider-Man. Esta es clasificación A. Recuerda que en Te Vemos nos movemos contigo. A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Cualquiera puede usar una máscara. Pero lo importante es cómo la uses. ¿Quieres dar una vuelta? ¿Gwen? A ver, esperen. ¿Así que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? ¿Oh? ¿Quién es el nuevo? Esto está increíble. Y esta es la recepción. Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea. ¿Y qué necesito para unirme a este equipo? Tú jamás serás parte de esto. Y ni me des cuerda con el Doctor Strange y el nercito de la Tierra 19999. ¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! ¡Tuvo un pésimo maestro! ¡Peter! ¡Miles! ¡Mayday! ¡Tienes un bebé! ¡Ay, no, no, no puedo más, no puedo más! Yo me hago cargo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. Debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Envía!
llame a casa. No puedo hacer eso. ¡Puedo hacer las dos cosas! ¡Spider-Man, siempre! No siempre. ¿Pero y tu tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí. ¡Can't stop me now! ¡No puedes huir para siempre, niño! No puedo perder a un amigo más. ¡Miguel, esto no fue lo que discutimos! ¿Tú lo sabías? ¡No tienes idea de lo que haces! Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia. Voy a hacerlo a mi manera. ¡Atención todos! ¡Detengan a Spider-Man! Y entonces miré a mi tío y... Déjame adivinar, murió. Cuidemos a Guanajuato desde el hogar. Te recomendamos, cambia tu regadera por una ahorradora. Usa llaves ahorradoras de agua. Repara las fugas de tu casa. Llena, usa tu lavadora con cargas completas. Báñate en 5 minutos o menos. Instala un depósito ahorrador en tu baño, si tu baño no lo es. Cuidemos a Guanajuato. En Lácteos Padier, por más de 43 años, hemos compartido el sabor de nuestra variedad, frescura y calidad de exquisitos quesos que dan el sazón perfecto a tus comidas. Llama al 476-706-9595. Con la familia y para toda ocasión, Lácteos Padier, un sabor con tradición. Thank you.
¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así, frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud, Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. We'll be right back.
¿Sabías que el primer contacto de las y los adolescentes con el alcohol es en casa? Por eso te recomendamos hablar con tus hijas e hijos sobre las consecuencias y riesgos a la salud. Evita consumir bebidas alcohólicas en casa. Así frenas el fácil acceso y disponibilidad a ellas. Realicen juntos actividades saludables. Amor a tiempo. Guanajuato libre de adicciones. Prevenir está en tus manos. Secretaría de Salud. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.